being here. Hello, Guillermo. I see you in the audience. Welcome, everyone. Thank you for being here tonight for our second, actually our third speaker in our speaker series for Hispanic Heritage Month. We are so happy that you all can join us. We are thrilled to have our speaker here tonight. We are so lucky to have an accomplished author and psychotherapist join us tonight. So I'm going to continue to let some people come in, and then we will go ahead and get started. So welcome, welcome, welcome. Later on, our moderator will share with you that we're going to use the Q&A if you have any questions. Those of you who are Spanish speakers or who are learning Spanish, this is a great opportunity for you tonight to hear Spanish and test how much you understand. It's going to be a great opportunity for all of us. Okay, I think we're leveling off here a little bit. So let's go ahead, Mr. Gallimore, and go right on ahead, Adriana. Okay, you want me to go or? Hola, sí, buenas tardes. Para los que quieran escuchar en español la presentación de hoy, pueden hacer clic en el icono de abajo que dice interpretación. Hacen clic ahí, le aparece una lista de idiomas y vuelven a hacer clic en Spanish para escuchar la primer parte que yo voy a traducir. Después, cuando el señor Villanueva hable en español, no la van a necesitar. Entonces, nuevamente, hacen clic en interpretación y luego en español. Gracias. Thank you, Adriana. And Dr. Vivian Etchian has some words for us. It's a pleasure to be here today as we continue our Hispanic Heritage Month speaker series. This is an opportunity for our students to hear from Hispanic and Latinx professionals who support their communities in wonderful and different ways. Thank you to Glendale Unified Adelante Latinos and Glendale Library Arts and Culture for organizing this very special event and for providing amazing programming to benefit our community throughout the year. Special thanks to today's presenter, Enrique Villanueva, for sharing your insights and personal experiences with us. I hope you all enjoy today's presentation. Nosotros esperemos disfruten la presentación. Thank you, Dr. Etchian. Okay, so as she mentioned, Adelante Latinos and Glendale Public Libraries are partnering to put on. Estamos con la biblioteca de Glendale haciendo la presentación. Adrian, I think we're having some issues with the interpretation because I can hear both. Oh. I'm not sure what happened. I know we're experimenting with the interpretation, but usually I can't hear you. Okay, so let's try again. So I want to thank all of our speakers, especially tonight, Enrique Villanueva, who is here with us. And I want to thank those who introduced us to our speakers, and specifically tonight, Juan Guillermo and Garcia from the Glendale Public Libraries, Beatrice Bautista, Yvonne Quiñones, Anita Quiñones Gabrielian, Jenny Quiñones Skinner, Bill Gallimore, our school district Glendale Unified for providing translation, interpretation, and also the Glendale Public Libraries. And our very special group, Adelante Latinos, and also our student moderators. And tonight we're so lucky to have Jesse Gusick with us, who is a CV student. And we are thrilled to have him with us tonight. Okay, Mr. Gallimore. If you're interested in learning more about Adelante Latinos, these are all of our social media accounts. Please log on and follow us. And next slide. And we've had two speakers so far. We had Samantha Villaseñor first week and David Heredia on Monday night. They are both available on our YouTube channel, and Mr. Villanueva will be
will be available for you after tonight. We'll be recording tonight, and then you can watch it later if you'd like to relive it. So make sure you check out our YouTube channel. Make sure you follow us. And then we have upcoming speakers that are coming up. We have Dr. Anna Pantoja, Sylvia Lanzas, Roberto Alvarez, Roberto Negrete, and Dean Flores. So we still have 5 more speakers that are going to be super exciting. So please join us Mondays and Wednesdays until October 13th. And finally, in order to be a part of the Adelante Latinos, all you have to do is join us. And our next meeting is Wednesday, November 3rd from 6 to 8 p.m. There's a Google link. All you have to do is email me, cbenitas@gusd.net, and I will put you on our email list and you can get reminders. We do 4 meetings a year. There are opportunities to volunteer, opportunities to work in subcommittee groups. So please let us know how you would like to participate. And now I'm going to introduce Jesse Gusick and he will take it away. Hello, everyone. Today I am moderating for Enrique Villanueva. And if you have any questions, be sure to, at the end, we will answer questions at the end and put it in the Q&A section on your Zoom down below. So I will be reading his bio. So Enrique Villanueva, psychotherapist and author. Mis padres deseaban que yo estudiara medicina y de hecho fue bautizada con el mismo nombre de mi papá para así heredar su práctica profesional como doctor. Traté esta carrera por 1 año completo antes de cambiarme a comunicaciones. Exploré así por 4 años en las ciencias sociales y ambiente. Como estaba de información, extendí mi horizonte de estudios a la antropología, la psicología y las religiones comparadas. Sin embargo, una intuición poderosa me llevó siempre por la ruta de explorar la mente, sus motivaciones, creencias, su peculiar manera de sentir el sentido y su interacción con la realidad, ordinaria y no ordinaria. Nadia. Quiero pensar que si no llegué a ser un médico, fue porque tenía que dedicarme a la curación del alma y ser un doctor de otro tipo. Luego que son súbitos de despertar espiritual, abandoné la carrera de ciencias de las comunicaciones en Perú y me aventuré al explorar la vida en otro país, con otra mentalidad y un lenguaje distinto. Gracias. Bien, entonces me imagino que empiezo yo ahora, ¿verdad? Muchas gracias por la presentación, Jesse. Gracias, Christine. Y voy a poner mi cronómetro aquí para empezar la medida del tiempo. Bueno, imagino que ya se me está oyendo, así que comentarles un poco de que sí, inicié la ruta de mis estudios en mi país de origen, en Perú. Estudié originalmente en la Universidad de San Fernando, que era una universidad dedicada básicamente a las ciencias naturales, la medicina. Lo hice originalmente así porque, como decía Jesse en la introducción, mi papá quería que yo estudiara una carrera en medicina. Él era cirujano, especializado en ginecología, obstetricia, oncología, y pues él quería heredarme toda su práctica profesional. De hecho, cuando yo nací, mi padre me bautizó exactamente con su nombre, Enrique Gerardo Villanueva. Entonces, siendo el hombre de la familia, y creo que es común en las familias hispanas, el hijo hombre va a heredar una serie de beneficios, ¿no?, por parte del padre, por ser el primogénito hombre. Bueno, el hecho es que creciendo en el ambiente de un padre médico y mi mamá enfermera, obviamente
había una tendencia a inclinarme por el servicio social, por la ayuda de la comunidad. Era lo que yo observaba en mis padres. Ellos no nada más tenían su profesión, sino que organizaban a la comunidad para hacer ayuda social. Y entonces, creciendo en medio de esa atmósfera, es natural que en mi persona creciera el interés por querer ayudar a la gente. Pero ya estando en la Universidad de San Fernando, durante el transcurso del primer año, me di cuenta de que realmente la medicina no era lo que yo quería. Claro, toda la vida había repetido de que iba a ser un médico porque mi padre lo era y porque realmente no tenía yo ningún plan distinto de ese. Pero ya estando en la carrera, era distinto, era diferente estar ya inmerso en los diferentes cursos y percatarme de que por el resto de mi vida iba yo a tener que desempeñarme como un doctor en medicina. Y en esa etapa de mucha crisis, de mucho conflicto interior, de pensar que iba a defraudar a mis padres y que en realidad no estaba muy convencido de lo que quería hacer, tuve que llenarme de valor y conversarlo con mi papá, ¿no? Y así fue que le dije que yo no iba a estudiar medicina, que no podía continuar con la carrera, que yo sentía que no era lo mío, que le estaba quitando la posición a alguien más. Mi padre obviamente me preguntó qué es lo que yo quería hacer entonces y yo sentía que por un largo periodo de tiempo había estado muy involucrado con lo que son las ciencias naturales y ahora quería estudiar un poco más de las ciencias sociales. Quería inclinarme por una carrera que involucrara más el estudio de lo social, de las humanidades, y entonces fue que empecé a postular a universidades que tuvieran esa clase de carreras. Estoy hablando de que todavía en mi país de origen, ¿no? Y conseguí ingresar a una universidad que se llama la Universidad de Lima. Les quiero comentar que en mi país, en Perú, no es fácil el ingreso a una universidad. Por lo general, los chicos terminan la escuela secundaria y lo que tienen que hacer es postular a una universidad, lo que significa es dar un examen de admisión. Si no pasas el examen, tienes que volver a repetirlo al siguiente semestre o al siguiente año para ver si te permiten el acceso a esa universidad. Entonces, se imaginarán que cuando uno termina la escuela secundaria, hay muchachos que pueden pasársela postulando por los siguientes 3-4 años hasta que consiguen ingresar a una universidad. Entonces, renunciar a la carrera de medicina era realmente una locura porque tenía que volver a postular a otra universidad. Sin embargo, yo quería tratar de seguir un poco el impulso interno que tenía de estudiar ahora ciencias sociales, así que postulé a la de Lima, tuve la suerte de que ingresé a la Universidad de Lima y empecé ahí una carrera en comunicaciones. Bueno, en comunicaciones, les digo, no elegí la carrera porque yo quisiera llegar a ser un periodista, no se trataba de eso, sino que yo había leído la currícula de estudios, todas las clases que se tomaban ahí, y me pareció fascinante todo lo que combinaba en ese momento las comunicaciones. Por supuesto, había mucho de periodismo, habían teorías de las comunicaciones, había semiótica, antropología, religiones comparadas, había un poco de psicología, filosofía. Entonces, me fascinó la idea de poder caer inmerso en una capacitación, un entrenamiento profesional que incluyera un estudio tan vasto de lo social. Así que por eso me involucré con la carrera de Ciencias de las Comunicaciones. Les digo que, habiendo hecho ese estudio, igual, cuando uno sale ya de la universidad, uno tiene que entrar a un campo profesional que le es desconocido, porque nadie sale de una universidad con la experiencia. Y yo en ese momento quise tomarme un tiempo. Sin embargo, ese tiempo se prolongó muchísimo porque realmente dejé la universidad y me vine a los Estados Unidos y no hablaba en ese momento el idioma, no hablaba el inglés. No traté tampoco de validar los créditos de la universidad, sino que simplemente me puse a trabajar. Era un muchacho joven, en mis 20 años, inmerso en una cultura distinta, con un hambre de aprender cosas, pero no necesariamente de trabajar en lo que había estudiado en mi país de origen. Y me pasé varios años aquí en los Estados Unidos solamente trabajando, explorando, aprendiendo otro idioma, conociendo gente, viajando por diferentes estados, hasta que sentí otra vez el llamado por el estudio y en este caso me llamó por el lado de la hipnoterapia, sí, la hipnosis clínica. Conocí un college de hipnoterapia
que es el HMI, Hypnosis Motivation Institute, de la ciudad de Tarzana. Me entrené allí con ellos y entonces me sentí tan completo con el estudio de la hipnoterapia que sentía yo que estaba integrando todo lo que había estudiado previamente. Y de hecho, todo lo que estudié antes me sirvió muchísimo, porque fue después del estudio de hipnoterapia que yo dije, me gustaría desempeñarme ahora sí profesionalmente como un hipnoterapeuta. Aquí en los Estados Unidos todavía hay una lucha en relación a la hipnoterapia, a la psicología, a la psiquiatría. Me refiero a que la hipnoterapia todavía está reclamando su espacio dentro del campo de la psicoterapia. Entonces, mientras esto pasaba, pues yo dije, no voy a esperar a aprobaciones gubernamentales ni ese estilo. Todos los hipnoterapeutas están ejerciendo, tienen una práctica profesional, así que yo también tengo que hacer mi práctica. Y la mayoría de hipnoterapeutas, saliendo del entrenamiento, se concentran en cosas como hacer una práctica ayudando a la gente a perder peso, por ejemplo, ¿no? Hipnotizas a alguien para que pueda bajar de peso. En otras ocasiones es hipnotizar a alguien para conseguir que esta persona se motive a mejorar su vida en el nivel en el que necesite mejora. Mejor rendimiento laboral, mejor rendimiento deportivo, donde sea que la persona quiere mejorar, una buena sugestión hipnótica, un buen tratamiento de hipnosis puede facilitar una mejor calidad de vida, unos mejores ingresos. Entonces, muchos hipnoterapeutas se concentran en esos rubros, ¿no? Otros es ayudar a las personas a dejar de fumar, por ejemplo, abandonar un vicio. O incluso en muchos casos hay terapeutas que trabajan directamente con doctores y médicos, facilitando, por ejemplo, el ingreso a una sala de cirugía por parte de una persona que es muy demasiado nerviosa, que no acepta una operación, o quizás incluso ayudando con sugestiones a una recuperación postoperatoria. Sí, con hipnoterapia puedes ayudar a una persona a hacer todas estas cosas. Y yo, al salir de estudiar hipnoterapia, no estaba seguro por cuál de estas líneas me iba a inclinar. Y de hecho estaba abierto a tomar toda clase de clientes conforme se formaba mi práctica profesional. Mientras hacía esto, obviamente me fui dando cuenta cómo se iba afinando mi visión acerca de lo que debía hacer. Empecé a recibir personas, clientes, que tenían problemas como el trastorno de ansiedad o la depresión. Y de pronto empecé a llenarme de clientes que tenían trastorno de ansiedad. Y me percaté de que pues no era un accidente esto. Yo había pasado por episodios de ansiedad en mi país de origen. Se imaginan todas las crisis y conflictos de tener que ingresar a una universidad, luego abandonar una universidad, luego integrar una carrera de la que no estaba seguro. Ya se imaginarán que ese periodo de mi vida fue bastante crítico y en esa etapa tuve un problema de ansiedad que tuve que combatir a mi manera y vencer a mi manera. Para cuando llegué a ser un terapeuta años después, ya tenía una estrategia mental de cómo salir de un trastorno como este porque lo había vivido y lo había superado. Ahora, haciéndome de toda la información y el bagaje de estudios previos, se me hizo muy fácil organizar un cuerpo de información que yo brindaba a mis clientes para ayudarlos a salir del trastorno de ansiedad. Y así fue que primero cientos de personas y luego miles de personas empezaron a sanar de este trastorno. Empecé a generar una nueva forma de terapia que apuntaba muy bien a la resolución de este problema, a sanarlo de raíz. Y a esta forma de terapia yo la llamé la terapia de shock emotivo, que es diferente de la terapia cognitivo-conductual, que actualmente se reconoce como la más efectiva por los estudios que se han hecho. La terapia de shock es relativamente nueva, tiene poquísimo tiempo afuera. Puesto que yo quería que se hiciera conocida, empecé a divulgarla a través de mis canales de YouTube, porque abrí canales de YouTube donde dar demostraciones acerca de lo que sabía, de lo que había aprendido, de lo que estaba tratando con la gente, y abrí un canal para el tratamiento del trastorno de ansiedad. Me sorprendí que en poco tiempo el canal empezó a crecer, ¿no? Y a la actualidad tiene más de 200.000 suscriptores un canal y otros 200.000 y algo el otro canal. Entonces, alrededor de 400.000 personas nos están siguiendo a la actualidad para tratar de beneficiarse, tomar información y ayudarse a sanar.
Hay, por supuesto, cientos de miles de testimonios de personas sanando del trastorno de ansiedad y la depresión. Y hay más de 15 millones de vistas de los videos que tenemos en el canal de la ansiedad. Entonces, sin querer, mi práctica profesional me llevó por el lado del trastorno de ansiedad y eventualmente se formó un grupo de seguidores que son de todo el mundo, personas que nos siguen desde España, desde Chile, desde Argentina, desde Japón, desde Suiza. Tenemos personas siguiéndonos de todas partes del mundo. Mucha gente también de habla portuguesa nos sigue porque les resulta fácil entender el discurso en español. Entonces tenemos muchos seguidores en Brasil también y en Portugal. Y bueno, hemos conseguido entonces establecernos en este espacio, este nicho, donde estamos entregando un servicio, ¿no? Y de alguna manera, desde mi perspectiva, estoy haciendo todo lo que he estudiado, porque lo que estudié con mis padres o lo que aprendí con mis padres del servicio a la comunidad está ahí constantemente, brindándose a través de la información que guía esta comunidad internacional. Lo que aprendí de los medios de comunicación a través del estudio de las ciencias de las comunicaciones, cuando lo uso en mis canales de YouTube, lo uso en entrevistas como esta, o cuando me invitan a canales de televisión o radio, pues ahí también puedo aplicarme a usar de todo lo que aprendí allí. Y bueno, todo lo que estudié acerca de filosofía, antropología, religiones comparadas, resultan siendo como un combustible que me permite profundizar en estas temáticas y poder brindarlas quizás con claridad a la comunidad que nos sigue. Yo pretendo que la información que comparto sea lo más clara posible. Yo digo que si yo lo comprendí bien, va a ser fácil comunicarlo. Entonces siempre trato de profundizar mucho en un concepto hasta el momento de comprenderlo con tanta claridad que al momento de entregarlo a la gente pueda sentir de inmediato cómo comprenden y pueden aplicar la información y recibir obviamente el beneficio de lo que se está compartiendo. Por supuesto, todo esto me ha llevado a escribir. A lo largo de estos años he escrito ya unos 3 libros. Este es el último, titula Lo que pienses cosecharás. Si bien no es un libro acerca de psicoterapia, más bien va por el lado de un despertar espiritual, ¿no? Porque siento que en todo este proceso de seguir mi carrera, de afianzarme como profesional, de empezar a dar servicio a la comunidad, de alguna manera tú empiezas a sentir cómo echas raíces en el mundo, pero al mismo tiempo la inquietud espiritual no se detiene y empiezas a extender también tus ramas hacia el cielo, hacia la luz, hacia aquello que todavía no has alcanzado a tocar del todo. Y en esa exploración también de lo espiritual es que me lancé a escribir este libro. Lo que pienses cosecharás habla un poco acerca del poder que tiene nuestra mente para generar su realidad. Y cuando digo esto, me refiero a cómo nosotros somos capaces de usar los recursos de nuestra mente de forma inconsciente la mayor parte del tiempo para conseguir resultados. Y que si pudiéramos usar ese potencial de manera consciente, nuestros resultados serían mucho más que evidentes y más rápidos a la hora de manifestarse. Cuando digo manifestarse, no hablo aquí de un evento mágico, no estoy hablando de la ley de atracción, que la entiendo también. Me refiero a que nuestra mente no puede evitar enfocarse en aquello que nuestro discurso interno describe. Entonces, hay un área de nuestro cerebro que se llama el sistema de activación reticular, el SAR, también le dicen. Esta porción del cerebro es una especie de cernidor de la realidad. Si yo en este momento, por ejemplo, digo elefante azul, fue al azar, una palabra que simplemente surgió, pero de inmediato mi cerebro empieza a escanear la realidad buscando el elefante azul. En este caso veo que atrás de Jesse hay un fondo azul y eso ya me está llevando un poco a tratar de buscar la manifestación de lo que acabo de decir. En cualquier momento mi mente empieza ya a cernir la realidad y empiezo a ver un animal, ahí es un perro, no es un elefante todavía, pero ya me voy acercando. Lo que digo es que aquello que te dices a través de tu discurso interior es lo que tu cerebro empieza a buscar allá afuera y va a procurar continuar en esa búsqueda hasta encontrar. Entonces, es muy importante que nuestro discurso interior, la manera como nos hablamos a nosotros mismos, describa la clase de mundo en la que queremos vivir. Porque si nosotros
nos enfocamos en hablar en términos de lo que no se puede hacer, de lo mucho que sufro, de lo pesada que es la vida, lo más probable es que en el mundo de allá afuera encontremos una vida pesada, dificultades y malestares y cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque estamos de esa manera confirmando aquello que nuestra mente nos dice. Les doy otro ejemplo más fácil. Si yo estoy escribiendo y se me suelta el lapicero y yo digo, qué tonto, es posible que haya sido un accidente, ¿verdad? Pero si sigo escribiendo y se me vuelve a soltar el lapicero y yo vuelvo a decir qué tonto, yo les digo que la segunda vez no fue un accidente. La primera quizás lo fue, pero la segunda no. La segunda vez que se me soltó el lapicero era mi mente confirmándome que soy un tonto. Si yo me hablo en esos términos, esa es la clase de evidencia o verificación que consigo en el mundo. Entonces, uno tiene que aprender a hablarse en términos positivos. Uno tiene que aprender a configurar este discurso interno de manera tal que me abra las posibilidades del mundo y no me las cierre. Entonces, necesitamos hacer ese esfuerzo de observar no solamente lo que pensamos, sino la manera como nos hablamos a nosotros mismos. Este libro, Lo que pienses cosecharás, básicamente habla de eso, de la idea de observar tu mente, observar tus pensamientos, observar cómo tus pensamientos han construido tu realidad, y no solamente la realidad en términos de mi salud física, sino la realidad en términos de cómo me vinculo a la otra gente, qué clase de labor es la que estoy desempeñando ahora, qué tan exitoso soy en la vida, cómo están mis finanzas. Absolutamente todo eso es afectado por la manera como yo pienso y la clase de discurso interno que tengo. Entonces, es muy importante para mí enseñarle a la gente que el tema de vivir en salud o en enfermedad depende de la manera como yo pienso, la clase de mentalidad que yo sostengo. Porque es cierta mentalidad, cierta forma de pensar lo que me genera este estado de cosas en donde ahora me veo experimentando, y es una mentalidad totalmente opuesta la que me lleva a salir de ese estado de cosas. Entonces, con la mente, digamos, enferma, he generado esta enfermedad, o con la mente de carestía he generado este espacio donde ahora vivo en pobreza. Con la mente de conflicto he generado este espacio donde estoy todo el tiempo peleando. Pero ¿qué tal si yo cambiara de mentalidad? ¿Qué tal si empiezo a funcionar con una mente que tiene pensamientos más saludables? Estoy propiciando mi salud, estoy haciendo cambio a diferentes niveles, mi alimentación cambia, mi manera de ejercitarme, y de pronto ahora mi vida se reconstruye en salud. ¿Qué tal si yo cambio de una mente de conflicto a una mente de paz? Entonces ahora que mis pensamientos son distintos, que mi discurso interno se ha modificado, ahora consigo vivir en armonía, comunión con los demás, en tranquilidad y paz auténtica, porque al final termino proyectando en el mundo aquello que pienso. Entonces, en el libro afirmo una y otra vez que lo que percibimos es en realidad una proyección. Sí, percepción del mundo es en realidad proyección del mundo, y uno solamente puede proyectar lo que uno trae dentro. Entonces, es sumamente importante que yo observe mis pensamientos. Y cuando digo observar los pensamientos, me refiero a observarlos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Sí, así de tenaces tenemos que ser en la observación de nuestras mentes. Les digo que no basta observar nuestras mentes por, no sé, 5 minutos al día. Hay personas que me dicen, yo hago afirmaciones por 10 minutos. Y yo les digo, no es suficiente. Puedes decir afirmaciones positivas por 10 minutos, y te pasas el resto de las 23 horas 50 minutos de lo que resta del día en afirmar lo negativo. Entonces, al final, ¿qué cosa es lo que pesa más en ti? Pues pesa más ese foco de atención persistente. Ahora tú me dirás, es imposible que alguien pueda estar observando su mente los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y te doy la razón, es difícil al principio, ¿ya? Pero si tú realmente empiezas a observar tu mente de manera disciplinada, le pones mucha energía, mucha atención a tratar de cambiar el discurso interno, al principio vas a sentir que es fatal. Al principio vas a pensar que es demasiado abrumador, que hay demasiados pensamientos negativos, que no te habías dado cuenta de cómo tu mente estaba en tanto caos.
pero en la medida en la que tú eres capaz de continuar y persistir en observar tu mente, llega el momento en el que te percatas, espérate, ese es un pensamiento negativo. Espérate, este es otro pensamiento negativo. Y entonces empiezas a cambiarlos. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo se cambia un pensamiento negativo? A ver, el doctor Deepak Chopra dice que de 80.000 pensamientos que tenemos durante el día, alrededor de las 3/4 partes son pensamientos negativos. 3/4 partes es un montón. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Bueno, si estoy yo observador de mi mente y me doy cuenta de que hay pensamientos que me están haciendo daño, los observo llegar y de inmediato los cambio. A ver, tú puedes decir el pensamiento negativo de que voy a pelearme con mis tíos. No, puede ser más simple que eso. Puede ser que estás comiendo y dices, esta comida me va a caer mal. Eso también es un pensamiento negativo. O ponerte los zapatos, sentirlos apretados y decir, seguro que estos zapatos me van a hacer daño en los pies. Eso también es un pensamiento negativo. O levantarte por la mañana y decir, seguro que hoy día voy a tener un problema porque tengo esta intuición rara. Esos son pensamientos negativos. Cuando llegan, si tú no haces algo al respecto, empieza a hacer una espiral alrededor del pensamiento negativo. Tienes que detenerlo en su curso. ¿Cómo detengo un pensamiento negativo? Bueno, si estoy frente a la comida y mi mente me dice, te va a dar una indigestión, te va a caer mal esta comida, yo lo que digo es, me perdono por pensar que pudiera tener una indigestión con esta comida, confío en que voy a tener una perfecta digestión, voy a nutrirme muy bien y todo va a estar bien. Fíjense, lo que he hecho es quitarle energía al pensamiento de miedo de que iba a tener una indigestión para darles energía al pensamiento de que todo va a fluir de manera armoniosa y voy a estar bien. Igual, si mi mente me dice, esos zapatos te aprietan y todo va a estar mal, vas a tener un pésimo día, te van a doler los pies, al final del día vas a estar herido, me perdono por haber pensado eso, confío en que con el peso de mi cuerpo los zapatos se van a estirar y para cuando termine el día van a ser perfectamente cómodos, todo va a estar bien. O mi mente puede decir también, te vas a pelear con tus tíos. Me perdono por pensar que en esa reunión yo me pueda pelear con mis tíos. Confío en que voy a mantener la calma y voy a hacer lo posible para, con paciencia, dirigirme a ellos y tener una buena comunicación con mi familia. Voluntariamente, intencionalmente, estoy cambiando lo que antes era un pensamiento negativo para convertirlo en positivo. Y eso le da un curso totalmente distinto a la manera como me voy a comunicar o la manera como me voy a relacionar con el mundo. Si yo dejo que el pensamiento negativo persista, yo llego a la reunión y no sé ni por qué me peleé con el tío, de manera automática. Si yo dejo ese pensamiento de los pies, al final inconscientemente empiezo a dar señales a mis pies para moverse de cierta manera, al final del día termino con dolor en los pies. Si no hago cambios en el curso del pensamiento, pues la ruta me lleva en la dirección de aquello que pensé. Pero si yo soy capaz de cambiar, aunque fuera un solo grado, ese único grado que cambié, luego de una ruta de 1000 kilómetros, me ha llevado a un destino completamente diferente. Por eso es sumamente importante hacer un cambio en los pensamientos. Y sí, ustedes me dirán que tenemos demasiados pensamientos negativos. Y yo les digo, al principio se siente abrumador, solo al principio. Y yo lo comparo con manejar una bicicleta. Cuando ustedes aprenden a manejar una bicicleta, el primer día se caen a los lados. El primer día sienten que no tienen control del volante, sienten que hay poca estabilidad. Es cierto, pero en la medida que ustedes siguen practicando y se caen y se vuelven a levantar y vuelven a pararse y vuelven a intentarlo, llega el momento en el que ya empiezan a tener más equilibrio, más estabilidad. Si siguen practicando, llega el momento en el que ya son muy diestros en el manejo de la bicicleta. Si siguen practicando, llega el momento en el que pueden manejar sin manos, ya no hay esfuerzo. Y de hecho ya no están pensando en pedalear por un lado, mantener el equilibrio, tocar el volante, ya no, ya superaron eso. Bueno, es lo mismo cuando entrenas tu mente. Si tú observas tu mente todo el tiempo, si estás prestando atención a cada pensamiento y cada que viene un pensamiento negativo dices, me perdono por pensar esto, confío en esto otro y me voy en esta otra dirección, tú estás todo el tiempo drenando energía emocional negativa de los pensamientos que no funcionan y llevando esa energía a los pensamientos que pueden nutrirte y hacerte sentir bien. Y de hecho, reconstruir tu vida en términos positivos. Entonces, de ahí la importancia de entrenar tu mente de esa manera. Todo el tiempo llevar energía de un lado a otro. Y cada que se presente el pensamiento negativo, me perdono por esto, confío en esto otro. Si haces eso los 7 días, las 24 horas,
El primer día es fatal, el segundo día es peor, el tercer día te sientes abrumado, el cuarto día ya se siente mejor. Para el quinto día empiezas a sentir como que tu mente en automático empieza a cambiar los pensamientos negativos en positivos. O sea que tu mente, que ha aprendido en los primeros cuatro días cómo hacerlo, para el quinto día ya está automáticamente, sin que te percates en el nivel consciente, haciendo los cambios. Es como yo ahora, ya manejo la bicicleta sin tener que fijarme en cómo pedaleo, cómo agarro el volante. Ya ocurre en automático, ya es parte de mí. Bueno, es lo mismo cuando entrenas tu mente. Cuando has entrenado tu mente para observar tus pensamientos, para modificar el discurso interior, tú te vas dando cuenta de cómo tu vida empieza a tener resultados mucho más positivos, más amables, todo empieza a construirse en armonía. Y esto es justamente porque ya en automático tu mente es capaz de cambiar lo que antes era negativo en positivo para brindarte así mejores resultados. Es como que estuvieras entrenando esa porción del cerebro que les mencioné al inicio, el SAR, el sistema de activación reticular, ahora está siendo entrenado para cernir solamente los aspectos positivos de la realidad. Es casi como si fueras ciego a lo que no te conviene. Y te digo, no es que no te vas a dar cuenta que alguien tuvo un accidente, sino que entrenado para ver solamente lo positivo, tú solamente vas a ver cómo puedo resolver, cómo puedo ayudar a esta persona, cómo ayudo para que salga más rápido del problema. Porque para eso es para lo que estás entrenando a tu mente. No para no tener problemas, sino para tener soluciones todo el tiempo. Eso te aporta con muchos más recursos en tu vida. Así que para mí es clave, es fundamental, no solamente en el plano de la psicoterapia. O sea, uno debería aprender a entrenar su mente para conseguir el éxito en todas las áreas de su vida. Incluso para recuperar la salud, tú tienes que tener una mentalidad positiva. Porque te digo, la imaginación negativa te puede traicionar y hacerte ver monstruos donde no hay nada, donde hay solamente sombras. Entonces, necesitamos entrenar nuestra mente para estar bien en el nivel de la salud física, para estar bien en el nivel de la salud mental, para estar bien en nuestros vínculos con el mundo, en nuestras relaciones. Necesitamos tener una mente clara y limpia para poder estar bien en nuestro vínculo con lo espiritual también. Así que esa fue el impulso inicial que me llevó a escribir este último libro, Lo que pienses cosecharás. Entonces, el libro habla de mis experiencias, sí, pero habla también de todo lo que he aprendido en estos años, sin necesidad de llevarlo por el lado demasiado formal de la psicoterapia. O sea, no hablo aquí de una técnica en particular, no menciono la terapia de shock emotivo para nada, pero sí hablo de pensamientos, hablo de emociones, hablo de cómo trabajar en relación a un evento difícil, traumático, hablo de cómo explorar en tu propia mente, cómo ingresar en ella, hablo de cuál sería la perspectiva adecuada en relación a los problemas, enseño cómo los problemas en realidad son oportunidades para continuar creciendo y creo que le doy a las personas pautas de vida que los pueden ayudar a mejorar la calidad de su existencia en todo orden de cosas. Así que la vida me ha llevado por este camino. Desde los inicios, les digo, si bien fueron un poco caóticos explorando en diferentes carreras, al final las cosas se fueron afinando para mí y empecé a encontrar lo que realmente, o aquello en lo que realmente podía ser útil o donde podía dar un mejor servicio a la comunidad. Obviamente llegar a los Estados Unidos no fue fácil, y llegar a ser un profesional en los Estados Unidos requiere una cierta atención, un foco de atención estable en lo positivo, porque claro, van a haber muchos motivos para desanimarte. Te van a decir, no hablas bien el idioma, ¿cómo se te ocurre que vas a estudiar una carrera en inglés cuando tú apenas puedes hablar el inglés? O hay personas que te van a decir, vas a salir al campo profesional con la desventaja de que tienes un acento horrible y no hablas bien el inglés, pero yo contaba con que pues podía dejarme entender, y aparte había mucha población hispana siguiendo. A la actualidad, y con el tema de la pandemia, por ejemplo, mi clientela se ha extendido a todo el mundo. Yo atiendo personas de las Islas Canarias hoy día, como puedo atender a alguien de Suiza, y estamos hablando de un mundo que es distinto. O sea, todas esas limitantes que nos decían de que vas a estar restringido en la población a la que puedes atender,
quedaron borradas las limitantes cuando uno se da cuenta que hay un mundo enorme allá afuera y que está este mundo de acceso a tus dedos si es que tienes un teclado al frente y una pantalla y una cámara observando. Entonces, lo que digo es que no permitamos que las estructuras de pensamiento antiguas nos limiten. El mundo nuevo que se nos presenta con un 90% de nuevas posiciones laborales que quizás 2 años atrás no existían. Yo sé, en este periodo de pandemia se va a dar una pérdida del 50% de los trabajos tradicionales, pero van a surgir otros trabajos no tradicionales, otras fuentes de ingresos, otras maneras de observar la realidad. Y en la medida que nosotros tengamos esta buena disposición de abrirnos a lo nuevo, de explorar en lo nuevo, pues vamos a ver que es un mundo que está a nuestros pies, un mundo que está listo y dispuesto a trabajar con nosotros, si es que nos damos la oportunidad de salir a encontrar ese mundo. Como cierre a esta charla y para dar paso a las preguntas que ustedes puedan tener, les quiero decir que mi lema es: no dejes que el mundo te ocurra a ti. Tú sal y ocúrrele al mundo. Tú, ocúrrele al mundo. Así que les agradezco por su atención el día de hoy. No quiero extenderme más allá de los 35 minutos, así que les agradezco. Y si tienen alguna pregunta, pues le voy a ceder ahorita a Jesse Gasic para que nos guíe con las preguntas. Thank you very much. Jesse, do you want to take him through any of our questions that we have in the Q&A? Yes, I would love to. Okay, so our first question is, which colleges did Enrique Villanueva attend? Which college? Yes. Okay, here in the United States, it was the Hypnosis Motivation Institute in Tarzana. You can look for it online. Is the A. Oh, está respondiendo. Oh, perdón. Oh, sí, tenía que responder en español, perdón. Es el Hypnosis Motivation Institute de la ciudad de Tarzana. Está aquí en el sur de California. Ustedes pueden buscar por él online con las siglas HMI. Bien. Okay, next question. Who is your greatest inspiration in your life and why? ¿Quién es la más grande inspiración en mi vida y por qué? Sabes, tengo muchas personas que me han inspirado de diferente manera. Yo no me animaría a señalar a una sola persona. Te digo, en mi familia, mi abuelo Julio me inspiró mucho. Era un hombre del campo, muy fuerte. Quizás no tenía una preparación intelectual o profesional, pero era una persona muy dedicada a su trabajo con la tierra y a su familia. Mi madre también, una enfermera muy emprendedora, con una mente muy fuerte. Mi papá. Pero si tuviera que señalar a un personaje conocido en el planeta, ¿sabes quién me inspiró en una etapa muy fuerte en la adolescencia? Este actor y filósofo chino-americano, Bruce Lee. Él era un inmigrante, como nosotros también. Y Bruce Lee llegó a los Estados Unidos después de haber estado en las pandillas en China, y llega él a estudiar filosofía aquí en los Estados Unidos mientras era, creo, busboy o cocinero en un restaurante en San Francisco. Y luego llega a ser tan conocido, ¿no?, en las películas, y ya no es conocido por la filosofía, sino por la revolución que él genera en las artes marciales. Yo en alguna época en mi adolescencia practiqué mucho las artes marciales, entonces Bruce Lee se convirtió un poco en un modelo de lo que se podía hacer, ¿no? Él tampoco hablaba tan bien el inglés, tenía un acento muy fuerte, entonces es un poco el modelo, ¿no?, de un inmigrante de éxito. Así que él es una de las personas en las que me fijé. Okay, that's awesome. Okay, next question. Were your parents supportive of you when you decided to branch out from being a doctor and pursue psychotherapy? Gracias. No,
Mis papás, originalmente ellos querían que yo fuera un doctor y de hecho insistieron muchísimo y a lo largo de los años trataron de desanimarme de cualquier otra carrera. Cuando yo estaba adolescente, por ejemplo, en algún momento yo quería estudiar arqueología en mi país, que hay muchos restos arqueológicos, y mi mamá sobre todo me decía que me iba a morir de hambre, que no había realmente una base financiera sólida para un arqueólogo en mi país, que iba a pasarla muy mal. Entonces, de alguna manera, me desinflaban el proyecto, ¿no? En otro momento yo estaba muy entusiasmado con el arte, que me gusta mucho pintar y dibujar. Mis papás me decían que no, que los artistas se morían de hambre también. Todo el mundo se muere de hambre menos los doctores. Entonces, era como que yo tenía que ser un doctor a como diera lugar. Y claro, en medio de ese miedo y muy influenciable, yo me dejaba llevar por la corriente de opinión de mi familia. Y pues no me di oportunidad de explorar hasta que me di cuenta de que, bueno, ya estoy en la carrera de medicina y la verdad es que no me gusta. Yo no soy eso. Entonces fue cuando recién dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, no quiero hacerlo. Voy a hacer cualquier otra cosa menos eso. Y ya me lancé a explorar y, como ves, no ha sido un camino lineal y fácil, sino que he tenido que ir por diferentes carreras, he tenido que viajar a otro país, he tenido que desligarme de la familia para tomar mis propias decisiones. Y de esa manera es como te encuentras a ti mismo. Entonces, yo digo que no es una ruta sencilla y no necesariamente vamos a tener el apoyo de nuestros padres. Muchas veces se van a molestar con nosotros por las decisiones que tomamos, pero eventualmente va a llegar el momento en el que se acercan a ti y te dicen, hijo, tú tenías razón, hiciste lo correcto. Así que al final todo va a estar bien. Bien. Next question. What do you think was the most important idea while chasing for your career? The most important idea. What was the most important idea while chasing for your career? While chasing my career? Sí. For me, it was trying to comprehend. Sorry. Para mí, lo más importante era tratar de comprender cómo funciona la mente humana. Claro, yo quería ser un doctor, pero no como mi papá. Sí tenía la vocación de ayudar y servir a la comunidad, pero no era la cirugía lo que a mí me llamaba. Yo más bien me sentía inclinado por entender la mente y los procesos mentales, la manera como nosotros organizamos la información. Yo quería entender cómo podía ayudar a la gente con ese alboroto, ese caos que tenían en sus mentes y cómo poder alinearlos con un propósito superior, con un destino mejor. Y todo eso lo encontré en el ramo de la psicoterapia y en este caso la hipnoterapia. Entonces, para mí la guía creo que fue el tema de no soltar la mente, cómo funciona la mente. Y seguir por esa línea aun cuando no seguía un estudio convencional, porque pude haber estudiado psiquiatría, por ejemplo, pero la psiquiatría se enfocaba demasiado en el medicamento como vía de solución al problema y yo no creía en una solución de tipo química. Yo no creo que la depresión sea ausencia de Prozac o que la ansiedad sea falta de clonazepam en el cerebro. No es cierto. Tenía que haber otra vía distinta. Cuando hablamos de psicología, por ejemplo, respeto mucho las diferentes corrientes psicológicas y hasta me interesa estudiar la psicología y el psicoanálisis también, pero plantearme como un psicólogo o entrar como psicólogo en el campo profesional, yo siento que me hubiera limitado mucho. El psicólogo se encarga de la parte funcional y disfuncional de la mente. El psiquiatra un poco que entra en la parte del patos, de la enfermedad mental, pero el hipnoterapeuta, en cambio, entra a las profundidades del subconsciente y puede trabajar con los contenidos de la mente subconsciente. Por eso me fascinó tanto la idea de estudiar hipnoterapia y no otra propuesta más formal dentro de la psicoterapia. Fue por eso que me lancé y bueno, siempre ha sido el tema de cómo sanar la mente lo que me guió. Bien, I think we have time for one more question, so ¿lo que te inspiró usted a esta carrera?
what was your inspiration for your career? Sí, lo que me inspiró a la hipnoterapia, como dije, fue el tema de explorar en la mente humana. Yo había observado a personas usando hipnosis en un set de un show, por ejemplo, no la hipnosis clínica, sino la hipnosis de stage. Le llamamos hipnosis circense, ¿no? Donde un especialista que sabe hipnosis pone una persona en hipnosis y la hace aparentemente dormir y la hace comerse una cebolla diciéndole que es una manzana y la persona siente el sabor dulce y de pronto la despierta y la persona se da cuenta que está comiéndose una cebolla cruda. Esa clase de cosas me ponía a cuestionar la realidad de nuestras percepciones. Y yo quería entender un poco mejor de qué se trataba la hipnosis. Entonces, en la psicología yo veía que no se le daba una profundidad adecuada al tema de la hipnosis. De hecho, cuando los psicólogos estudian hipnoterapia, por lo general toman cursos de 2-3 semanas. No es un entrenamiento formal en hipnoterapia. En todo caso, son cursos pequeños de hipnosis lo que reciben. Igual, he visto psiquiatras que toman entrenamientos en hipnosis, pero no es un entrenamiento formal en hipnoterapia. Y quiero que vean la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, no es lo mismo un hipnotista de stage, de escenario circense, que un hipnoterapeuta. El hipnoterapeuta no se presta para hacer shows de circo. El hipnoterapeuta lo que hace es, en una sesión como la de un psicólogo o un psiquiatra, de repente va a poner una persona en un diván o en un sillón y vamos a inducir a esa persona a un trance hipnótico en el que podemos ayudarlos a corregir los contenidos de su mente subconsciente. A mí se me hizo fascinante la posibilidad de poder entender el funcionamiento de la mente humana a través de este proceso hipnótico. Y de hecho, me enteré de que el padre del psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud, pues él inició en su investigación del subconsciente por la fascinación que él sentía en relación a la hipnosis. Entonces, no me sorprende que toda la corriente del psicoanálisis haya surgido de esta inquietud acerca de las profundidades de la mente subconsciente. Así que por ahí vino el interés. Gracias por la pregunta. That was our last question, Jesse? Yes. Okay, great. Well, thank you, Jesse, for okay, doing a great job. Okay, esa fue la última pregunta. And thank you, Enrique, for your words tonight and your story. It was fascinating, and it was great to hear it. I got to hear it in both languages because I had two computers running. So that was really very, very interesting. Thank you so much for your time. Gracias. And sharing gracias it with la our oportunidad. Students. Gracias, Christine. Gracias, Jesse. Gracias a nuestra amiga Adriana en la interpretación. Y bueno, a toda la organización, ¿no? Atrás de este evento, de Glendale Public Library, a la superintendente, la doctora Vivian Ekian, y bueno, todos los que estuvieron atrás, muchísimas gracias por la oportunidad. You have a great memory. Thank you for remembering all of that. And thank you to our participants for stopping by tonight and learning a little bit about Enrique and his story. And please join us again Monday evening. We look forward to seeing all of you. Dr. Anna Pantoja is going to be with us, and we look forward to seeing you all. And don't forget to save the date, Saturday, November 6th, for Dia de los Muertos. Thank you, everyone. Have a wonderful evening. Thank you, Mr. Gallimore. Thank you, Adriana. Thank you, Jesse. Have a great night. Thank you.